Santi, amén. Pater noster, qui es in cielo, santificet tu nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum, da nobis odie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostri. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, non est semper et in saecula saeculorum. Amen. Sante Michael Arcangelo, defende nos in prelio contra le quisi insidia diabolis te presidium. Impere ille Deo supplice le camor tu, que le primice misi celestia satanas, los que spiritu malignus, quia perdizione animare per vacanto di mundo divina virtuti in inferno de trude. Amen. In nomini Patris et Filii et Spiritu Sancti. Amen. Este video tiene como objetivo continuar con la serie de Aquí está su respuesta. Esto es para contestarle al señor Agustín, que pregunta, ¿qué es primero en la oración? ¿La acción de gracias o el pedir perdón? Ustedes saben que los que creemos en Dios tenemos cuatro manifestaciones de esa fe, que es, que precisamente son los fines de la misa. Orar, dar gracias, pedir perdón y bendiciones. Perdón, adorar, adorar, dar gracias, pedir perdón y pedir bendiciones. Esos son los cuatro fines de la misa, y la misa, como es una oración, pues esos son los cuatro fines de la oración. La gente dice que la acción de gracias. Yo, para decirle, él me pregunta, ¿qué es más importante, humillarse, reconocerse nada ante Dios o darle gracias por todo? O sea, porque la gente dice, me pregunta, ¿usted le da gracias todos los días a Dios? Pues claro que yo doy gracias a Dios, pero eso no quiere decir que por eso no me humille. Yo voy a leerles lo que dice el rey, nos dice el rey respecto a la oración. Ustedes ya lo saben, pero lo vamos a meditar. Dijo también esta parábola, eso está en Lucas 18, del 9 al 14. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban mucho en sí mismos, teniéndose por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba para sí de esta manera: oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, pago el diezmo de todos cuanto tengo. El publicano se quedó allá lejos, ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, y hería su pecho diciendo: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Oh, os digo, que dice el Señor, os digo que bajo este justificado a su casa y no a aquel, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado.
Ahí el Señor nos da la respuesta de que lo primero que debemos hacer en la oración es ir con espíritu de humillación. Humillación viendo primero que todo en la grandeza de Dios, su infinita sabiduría, que es inabarcable. Yo que soy una pulga llena de miseria, un piojo lleno de escoria y lleno de pecados. Así basta un solo pensamiento. Ya con eso soy merecedor del infierno. Por lo tanto, yo debo entrar a la oración es en actitud de adoración. Cuando yo reconozco, y les repito por miles de veces las palabras de Santa Teresa, que la humildad es la verdad. Cuando yo voy con la humildad, reconociendo la majestad infinita de Dios y todas sus perfecciones, y reconociendo mi pequeñez, mi putrefacción que está dentro de mi naturaleza corrompida, que yo no lo estoy inventando, el Señor lo dice, que no soy capaz ni siquiera de un buen pensamiento. Entonces yo llego ya, primero al reconocer la grandeza de Dios, ya lo estoy adorando. Y eso me hace que baje la cabeza y me postre, como dice el rey acá, que quedó allá lejos y ni se atrevía a levantar los ojos al cielo. O sea, no atrevernos a llegar, ¡ay Señor, te agradezco! Eso lo hizo el fariseo. Lo primero que tenemos que hacer es humillar nuestra cabeza a Dios, reconociendo la miseria y la nada, pero sí toda la contaminación que cargamos con nuestros pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Entonces, esto para que nos quede claro de que lo primero que debemos hacer es llegar en actitud de humillación por el pecado. Ay, no, es que yo soy santo y tengo visiones y no hay que... Olvídese, eso no es cierto. Eso todo ser humano tiene que humillarse. Acuérdense que el único perfecto es Jesucristo, porque él es Dios y hombre verdadero, y la Santísima Virgen María, porque fue preservada del pecado original. Humillad vuestra cabeza a Dios. Lo primero que tenemos que hacer en la oración es dirigirnos a Dios con reverencia suma y reconocer nuestra miseria. Después de haber pedido perdón de toda nuestra inmundicia, ahí sí le podemos proceder a dar gracias por los beneficios, por la fe, por todo lo que nos ha dado, por su sacrificio en la cruz, por los misterios sagrados de la Iglesia, por la vida, por la familia, por el trabajo, por tantas cosas, y al final pedirle lo que necesitamos, o sea, las necesidades. Ese es el orden de la oración y ese es el orden que se debe también tener al ofrecer el santo sacrificio de la misa. Acuérdense que la misa por excelencia es la oración más sublime que hay sobre la tierra, más que la oración de la que la Virgen lo dijera, porque la misa la hace el mismo Cristo nuestro Señor, y ustedes saben muy bien que Jesucristo para nosotros los católicos es Dios y hombre verdadero, segunda persona de la Santísima Trinidad, consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces en la oración lo primero, ir humillados pidiendo perdón, como criminales que van al cadalso, sintiendo vergüenza de toda la ignominia que pesa sobre nuestra conciencia de todos los crímenes. Ah, no, es que yo soy muy santo. No, Señor, yo no estoy diciendo nada. El Señor es el que lo dice. ¿Por qué me decís santo? Y si Él reprueba que se lo digan a Él, imagine que es el mismo Dios, ahora que seramos nosotros, que somos completamente unas carcomas llenas de inmundicia. Ojalá les sirva esta humilde reflexión, pero entendamos que en la oración lo primero que debemos hacer es ir humillados pidiendo perdón, porque cuando yo me humillo ya estoy adorando, porque estoy reconociendo la verdad, que la verdad que Dios es santo, infinitamente poderoso, y yo soy el pequeño, el carente de todo lo bueno. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Domino vobiscone cum spiritu tuo, benedicamus Domino Deo, gratias, benedicat vos omnipotens et misericordiominus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado. Qué pena, voy a traducir el cántico porque es que he querido traducir el cántico del himno de esta sección y se me olvida. Entonces dice, te laudamus Domino omnipotens, qui sede super curebine serafín, quem benedicum angeli,
arcángeles, elaudan, profetas y apóstoles. Que quiere decir, te alabamos, oh Señor Todopoderoso, que estás entronizado entre los querubines y serafines, a quienes los ángeles bendicen y los arcángeles, y a quienes los profetas y apóstoles alaban. Segunda estrofa. Te laudamos, Domine, orando, qui veniste, peccata solvendo. Te deprecamos, magnum redentorem, qui pater misi obium pastorem. Segunda estrofa. Te alabamos, Señor, y te rogamos que viniste a libertarnos de nuestros pecados. Te rogamos, oh gran redentor, a quien el Padre envió para ser el pastor de las ovejas. Tercera estrofa. Tú es Christus Dominus Salvator, cuya de María Virgine Natus, es Natus, un sacro santo, un cáliz en su mente, ad omni culpa liberanos semper. Tú eres Cristo, nuestro Señor y Salvador, que naciste de Santa María Virgen. Al tomar este cáliz santo, líbranos siempre de todas nuestras culpas. Eso es lo que significa el canto, que medianamente yo lo puedo tararear, pero bueno, ahí vamos poco a poco aprendiéndolo. Entonces, pues para que sepan qué es lo que se canta, que en todo Dios sea glorificado.